tenemos, bueno, y vamos a hablar de sueños y señales, y qué mejor que la intérprete, la escritora, la number one en sueños y señales, para tenerles aquí todas, contestarles todas sus dudas, todas sus preguntas, todo lo que ustedes quieran saber sobre sueños y señales. Pero bueno, como siempre iniciamos, ¡iniciamos este desmadre llamado el Rivas Team Armonía! Preséntense, chulos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Tarde de miércoles, cachonda, casual, pero atrevida. Yo soy Laura Rivas, bienvenidos a este súper relajo maravilloso con mis hermanos. Marce Rivas, ¿cómo estás? Hola, yo vengo en modo fachoso, perdón, venimos de chambear. Es su estado natural. Modo fashion. Modo fashionable, modo Yo vengo en modo extra normal porque vengo precisamente de ella peinada, guapísima, maquillada. ¿No en vivo? ¿Viví engañado toda la vida? No, es en vivo, pero vengo de una punta extra normal. Claro. Pequeña aclaración. Pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente por su hermosísima. Yo soy Luis Rivas. Aquí estoy, ¿eh? Soy el que graba a veces y esas cosas. Les presento a Luis Rivas, el guapo del equipo, y Marcela Rivas, desde un principio, antes de entrar aquí al Facebook Live, ella dijo que venía en modo no. Estamos dispuestos el día de hoy a que a través de nuestras redes sociales, Luisito Rivas, preséntate. Sí, claro, primeramente que nada, muchísimas gracias por conectarse. Yo soy Luis Rivas, hermano de este par de mujeres. Y pues es momento de empezar a compartir. Digan que Laura Rivas, armonízate, o arroba soy Laura Rivas, esté en vivo aquí con nosotros. Todas sus preguntas que tengan que ver con interpretación de sueños o señales, ahorita les vamos a explicar por qué la diferencia entre un sueño y una señal. Y pues mándenlas aquí a través de el Messenger del Facebook, para que nosotros les podamos responder. ¿Cuál es el todo Facebook? Tipo de dudas. Pues hay mucha confusión. Oigan, y bienvenidos a toda la gente bonita que ya está conectadísima a través de aquí de Rivas Team en Armonía. Gracias a toda la gente de Wichitas que son nuevos, bienvenidos a los nuevos. Hola. Gracias a la gente que nos está viendo de Radio Turquesa, de La Pulmonía, a la gente extranormal. Saludos. Les presento a la famosísima Laura Rivas. Hola. La neta es que si es nuestra hermana. Si es nuestra hermana. Los farsantes es el par de farsantes. No, si hay una página en Facebook que está circulando. Es falsísima. Fake de todo fake. Las únicas páginas oficiales son en Facebook. Es el Facebook de Laura Rivas Armonízate y esta del Rivas Team, nada más. No hay otras. Nosotros no pedimos dinero en la PayPal de www.laurarivas.com.mx y en el rivasteam.com.mx. Ahí está para pagar por PayPal. Nosotros no andamos whatsappeando ni contestando preguntas por WhatsApp. La neta, aguas con eso porque nos han llegado muchos reportes. Y bueno, ya nos está viendo muchísima gente. ¿Qué sueños y señales? Perdón. Porque luego se enojan. Gente de Twitter también. Como ahora estamos los tres y tengo a la expertaza, voy a aprovechar para que ella haga todo el programa. Pero la de Twitter también le vamos a estar leyendo. ¿Todo el programa? Sí. ¿O nomás vienes un ratito? No, claro que no. Vengo todo el programa. Todo el programa, pero sí me gustaría aprovechar el tiempo ya no hacer aclaraciones y entrar en el tema, ¿no? Espérame. Arroba en Twitter también podemos contestar sueños y señales. Y también tenemos el celular del Rivas Team, 3313-1115-97, para contestarle todas despacito, sus dudas y despacito, sus preguntas. 3313-1115-97, ahí estamos a sus órdenes, por esos tres lados. Así es que, dale. Yo por lo pronto solamente a los que compartan en Facebook. Ah, sí. Que estamos aquí, les voy a leer su mensaje y pues el día de hoy no hay predicciones ni nada, solamente sueños o señales que tú hayas tenido. Ahorita Laura les va a explicar en este momento qué son los sueños. Primero voy a saludar a mis sobrinos en Irapuato, besotes a toda la banda de Irapuato. Vamos a estar grabando por allá la próxima semana. Así es que bueno, prepárense la banda irapuatense porque vamos a ir a grabar. Y bueno, ¿qué es un sueño y qué es una señal? Un sueño es este asunto de cuando estás dormido y cuando millones de personas al mismo tiempo que tú están dormidos, ¿no?
Entonces, este es el sueño. La señal es cuando en el cotidiano vivir te pasan cosas como raras, de repente, ¿no? Mateo, te mando un beso. Bueno, el cotidiano vivir. De repente, lavas el coche y casual llueve. O sea, ¿a quién no le ha pasado? No. Te acabas de comprar zapatos y se te pega un chicle. ¿A quién no le ha pasado? Sí, claro. Todo se rompe en la casa. El mismo día se te rompe el florero, el vaso, todo se descompone, la lavadora, se descompone la licuadora y todo empieza, hay fugas de agua. Bueno, ¿qué significa esto? Esto es una señal. Un sueño es cuando estás dormido, una señal es cuando están despiertos. Así es que, importantísimo para todos, por favor, empezar a enviarnos. Estamos en vivo desde la ciudad más hermosa del mundo, Guadalajara, Jalisco. Y es de México para el mundo. Gracias a todas las personas por compartir. A los que compartan, Luis se va a dar cuenta que los que comparten les vamos a responder. Este libro de Sueños y Señales tiene 1,000,000 de libros vendidos y ahorita está agotado. Si tú lo quieres conseguir en una edición especial limitada, puedes escribir a www.laurarribas.com.mx y pedirlo a través de PayPal, que es un pago seguro, y solamente tú lo vas a tener. Saludos a la mamá de todos los pollitos, hermosa mi madre, adorada, que nos está viendo justo atrás de la cámara. A ver, párate ahí, ¿cómo me veo, jefa? Párate ahí donde está el cel y dime cómo me veo. Hermosa, ¿me veo bonita, mami? A ver. Oigan, quiero ofrecer una disculpa pública porque ayer fue cumpleaños de Ale Arias. Yo sí, yo a las 3 de la mañana la felicité porque yo no estaba dormida a las 3 de la mañana. Yo felicité a mi Ale Arias, la neta sí la felicité. Estos dos son los patales. Luis, va. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, Ale. Te aseguro que nunca te habían felicitado un día después a las 7:10 de la noche. Oigan, ya entonces, muchas preguntas. Pues vamos a empezar con las preguntas a darle. A ver, Luisito Rivas. Pues muy bien, ya toda la gente está súper compartida el día de hoy. Y pues, bueno, es que el detalle es que todo el mundo está felicitando. A la banda chilanga, un beso. Hace como una semana soñé que uno de mis hijos tenía piojos y que ya estaban muertos. ¿Qué significa? Ya compartí. Claro que sí, Sandra Vázquez. Sandra Vázquez, los piojos son muerte, luto, llanto, destrucción, energías negativas. Los piojos, igual que las liendres, las cucarachas, las moscas, los gusanos, los abrojos, y justo lo van a poder, vamos a tratar este tema en Extra Normal este domingo a las 11 de la noche. No se pueden perder este programa porque está terrorífico. ¿Ya no vas a andar de peleonera? Sí, sí, pero creo que ahora me tundí a la persona equivocada y creo que ahora todos se van a ir en contra mía, pero bueno, no lo voy a contar. ¡Octavio Elizondo! No, 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 no se puede perder. Le jaló los pelos a Constantino. ¿Cómo le hizo aquí? A ver, entonces vamos otra vez. Los piojos son luto, muerte, llanto, destrucción. Hay que pedir una limpia de casa, miseria. Hay que pedir una limpia de casa urgente a www.laurarribas.com.mx. Pídela ya. Llámanos a los teléfonos que aparecen en la pantalla de la página oficial de Rivas Team o Laura Rivas. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que, bueno, pues hay que quitar todas esas energías negativas. Y solamente lo pueden comprar a través de las páginas oficiales porque ahorita está escaso y no hay en ninguna librería. Rocío Mezquita. Hola, señora Laura. Bendecida tarde. Disculpe, quisiera platicarle algo. Para amanecer hoy la soñé usted. Estaba en la acera de enfrente con una jovencita delgada y con su cabello muy largo y lacio, tocándoselo usted, y yo estaba en la acera de enfrente y solo me gritaba diciendo como que quería avanzar si estaba cargando con una sombra oscura. Se cruzó la acera y me invitó a pasar a su consultorio. Obviamente no es como yo lo recuerdo. Al pasar entramos por unas puertas biseladas, pero usted me daba indicaciones. Por la otra puerta se cerró y escuché lo que me iban a decir. No sé qué signifique, ojalá me pueda ayudar, gracias. Y le envió mi foto por si ve algo malo que esté. Y esta es la foto de Rocío. Rocío, un beso, mi amor. Si traes algunas energías negativas, yo te pido que te hagas una armonización. Una armonización corta maldad, por favor, porque es muy importante que hagas esa armonización de corta maldad para que se corten las energías negativas. Pero si estás aquí en Guadalajara, aprovecha la oportunidad o haz un viaje, porque esto te puede salvar la vida. Traer una sombra negra es mucho, muy negativo. He soñado con mi abuelita y papá ya fallecidos, pero el mismo sueño estoy tratando de sacarme un chicle y nunca lo acabo de sacar. El chicle son cosas que se te pegan, energías negativas, tu papá ya falleció, él te está tratando de decir que no permitas que gente nociva, larvas energéticas, personas literalmente malas, se acerquen a ti.
tenemos también aquí a nuestra querida Angie Rivera de la banda Chilanga. Saludos a la banda Chilanga, sí, a la banda Regia. No, no, ¿dónde está la banda Regia? ¿Dónde, carajos? ¡Manifiéstense! ¡Manifiéstense, banda Regia! ¡Manifiéstense, puñetos! Dice mi querida, dice mi querida Angie Rivera que ella está soñando números repetitivos, que ha jugado la lotería pero no se ha sacado nada. Bueno, es que la suerte se cuca, esto es una señal más que un sueño. Cuando sueñas que te sacas la lotería es porque te vas a sacar la lotería, literal. El dinero va a llegar y va a fluir desde donde tú menos esperas. Entonces juega el melate, por favor. De 400 millones. 400 millones. ¿Quieres un melate? Cuando nos retiramos todos, ¿cambiamos nuestro don por el melate? No. ¿Dejamos de ayudar gente por el melate? No. ¿Qué nos dijo mamá Tere siempre? No loterías, no tesoros. No empeñar en el monte, no pedir prestado en cajas populares. Esas cuatro cosas te salen de por vida. No loterías, no buscar tesoros enterrados, no empeñar nada en el monte y no pedir en cajas populares. Eso nos decía mi abuela, que la miseria atrae miseria. ¿Cierto o falso? Cierto. De verdad, yo tengo varios días que no he soñado o no recuerdo los sueños. Ah, para esto yo sí me la sé. Hay una técnica que puedes hacer muy buena. Vas a poner un vaso con agua de cristal, específicamente el vaso, que sea transparente, que no tenga figuras de nada, porque luego de repente tiene que el de la Virgen de Guadalupe. No, eso está mal. O el de San Ciprián. Eso está mal, no utilicen las veladoras como vasos para tomar agua. No. Y le vas a poner agua de garrafón, así tal cual como si te la fueras a tomar, pero no te la vas a tomar. Y la vas a poner una servilleta blanca, también sin figuras ni nada, tiene que ser una servilleta lisa. Totalmente blanca, lisa. La vas a colocar encima de la boquilla y entonces lo vas a dejar durante toda la noche. Esto nos va a ayudar a que tú recuerdes tus sueños y a que se canalicen de una mejor manera. Al día siguiente tiras la servilleta, tiras el agua y te vas a acordar de todos tus sueños. Eso es muy padre. Y hay otra receta para, por ejemplo, nuestros chiquitines. Viene el día del niño y los niños son la médula espinal de nuestra casa. Y es importante que nosotros los protejamos, ¿no? Es mucho, muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner un vaso con agua, un vaso transparente, totalmente liso, a 3/4 partes de agua, a un lado de nuestra cama, en nuestro bolsito. Si tienes dos niños que comparten la misma habitación, pues uno en medio con una servilleta de papel blanco, y con eso, los malos sueños, o un atrapasueños, ponerle un atrapasueños en cada cabecera a nuestros babies, esto ayudará mucho. Oye, también nos dice nuestro buen Francisco Zamora, saludos a mi querida Zamora. Ah, ya la banda Regia se levantó y también a Podaca, saludos a Podaca, ahorita contestamos tus preguntas. Dice que soñó con muchas libélulas, ¿qué significa? Y que desde ayer anda una rondando su casa. Trabajo, liberación, una libélula es trabajo, liberación, es todos estos asuntos muy padres y muy bonitos de tener esa sinergia con el universo. Y pues tu libélula personal se llama Laura Rivas, Paquito Zamora. Saludos a los niños, a mis chiquitos, a Nayobi y Axel, que siempre se enoja porque nunca los saludo. Y a la enfadosa Lera Mónica también, le mando un beso grande. Mi querida Fabi Burrola dice, yo soñé que estaba en un panteón y había dos cristos rotos a la mitad del cuerpo. Y sus ojos se abrían y cerraban y me miraban. ¡Qué miedo! Yo acabo de tener un sueño terrorífico que le platiqué a Marcela, mi hermana, terrible, y ella me lo aclaró. Cancelado, pero cancelado. Este sueño, cancelado, lo cancelo y lo destierro, pero el sueño este indica que alguien te hizo algo. Se pueden hacer trabajos en un panteón, alguien te enterró boca abajo en un panteón, tienes un plazo, tienes poco tiempo para curarte, entonces ponte en contacto con alguien del Rivas Team. Urgente, Fabi. Apodaca, desde Nuevo León, dice, hoy soñé que me encontraba muchos billetes y entre más caminaba, más encontraba. Siento decirte que no es bueno. No, es lo contrario. Totalmente lo contrario. Cuando sueñas con dinero, que te encuentras tesoros, que te van o que te pagan, son problemas que llegan a tu vida. De repente creemos que soñar con eso es lo que va a llegar, pero a veces, muchas veces, los sueños son todo lo contrario. A diferencia de cuando sueñas que te embarras de excremento, popó, caca. Bueno, oigan, les platico algo rapidísimo. Cuando sueñas que te embarras de popó es dinero, pero cuando literal pisas popó. No sé, la señal es así, no me la sé qué es. Pues también es dinero. Pues fíjense que sí, porque ¿qué creen que me pasó el otro día? Literal, me encanta estar descalza. Yo soy, o sea, si me conocieran,
la gente que me conoce sabe que no soporto los zapatos. Cierto. Que yo soy la loca del muelle de San Blas. No. Esta no soy yo, o sea, yo soy totalmente lo opuesto a esta parte. A mí me gustan mucho los pies descalzos, o sea, yo soy... Pero ni chanca, ni pantufla, descalza completamente. Entonces, salgo de mi maravillosa habitación, amo a la chucha que mi hijo ama, a la Koshi. No la amas. Pero literal, Koshi dejó un regalo afuera de la puerta de mi cuarto. Y entonces yo salgo descalza con madre, ¿y qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué asco? Sí. O sea, no me dio así como asco. Les juro que estoy en tal modo, sí, que si me mandan a la chingada les traigo algo. Pero ese día... Ese día, de verdad. Ese día probé mi paciencia. Ese día dije, estoy cambiando. Porque la pisé y entonces grité lo que gritaría cualquier persona cuerda en mis cinco sentidos. No, claro que no. Fui propositiva, hermano. Grité, ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Entonces Gloria corrió. ¿Y qué pasó, señora? Me trajo las toallitas húmedas, después me fui a bañar, me lavé los pies. No me dio asco, la verdad, no vomité, que era la reacción que cualquiera hubiera podido tener, porque amo a la chucha. Pero pensé, o sea... Dios te está mandando una señal, que ya nada más falta que pase un perro y me mire. ¿Habías escuchado esa expresión, no? Pues literal, ya nada más faltaba que el perro pasara, dejara su grasa y yo la pisara. Ya la pisé, entonces, filosofía cranky, carnal. Del suelo no pasas, lo bueno es que no te resbalaste con la No mierda. Me resbalé, pues es una perrita chiquita, entonces pues no me resbalé y tampoco fui reactiva. Entonces, hay que tener buena vibra hasta cuando pisas mierda. La otra vez les voy a platicar que cuando mi hijo Gerardo fue por nosotros al aeropuerto, me dijo, mamá, ¿ya viste? ¿Te lavaron la camioneta? Y dije, no, reluciente. Íbamos pasando por Lázaro Cárdenas y entonces eran las 2:30 de la mañana y un pterodáctilo volador aventó tremenda cuarta. Elefante volador. Y yo, ¡no! ¿Por qué? ¡Que los pájaros no! ¿Sí? ¿Cómo? ¡Que los pájaros no duermen! Y de repente... Del otro lado, otra cuachota. O sea, buenas señales. Oye, saludos a toda la gente bonita de Venezuela. Gracias, Andrea Colina. Dice que su sueño más grande, el más grande de sus sueños, es conocer a Laura Rivas y a los del equipo Extra Normal en vivo. Ella está en Venezuela y dice, hola, buenas noches, chicos. Hace unos días soñé con Lau. Ella estaba haciendo un ritual, se fue y me decía que las personas de enfrente me tenían envidia. ¿Qué significa? La envidia, pues hay que pedir un paquete contra envidias, porque si sueñas envidias porque realmente te envidian, no necesariamente las de enfrente, a lo mejor es gente que tú tienes frente a tu vida y no has podido ver. Luis Rivas. Tu cuñada o alguien así. Ya compartí, dice Diana Barrios, soñé con un primo que estaba postrado en la cama y tenía estigmas marcados en sus manos, pies y frente, y me pedía que metiera mis dedos en esas marcas. Ese sueño me pasó el día de resurrección en Semana Santa. Bueno, los estigmas son marcas que quedan por una persona que es muy religiosa, que está muy apegada a Dios, son marquitas. Estas marquitas son las que me hicieron ahora que me sacaron sangre y me pusieron suero. Y quedan los estigmas marcados, como este que se me está empezando a hacer en la palma de la mano, que ya tiene rato. Son cuando estás en mucha oración, en mucha mortificación, cuando le estás dejando a Dios todas tus broncas, es cuando empiezan a salir los estigmas. Acércate más a papá Dios. Blanca Hinojosa dice, ya compartí, sueño mucho con dos niñas que en el sueño sé que son mis hijas de la misma estatura, como de unos 6 años, y siempre las llevo una en cada mano y cruzamos una calle, es lo único que siempre puedo recordar, pero no tengo hijos. Ok. No tienes hijos, pero los vas a tener. Yo en alguna ocasión les he platicado muchas veces que yo soñé a Javi, la carita de Javi, tal y como lo es ahora, pero a veces puedes soñar estos bebés que van a llegar a tu vida. Por ejemplo, Daniel Craig está embarazado con su novia magnífica y maravillosa, que también tiene mi misma edad, y ahorita los embarazos ya no tienen un tiempo, son atemporales. O sea, a partir del cuarto piso las mujeres están eligiendo y decidiendo tener hijos. Entonces es la etapa donde ya estás más estable, donde ya tienes tu pareja estable, donde tienes la lana para tener un hijo. O sea, es muy bonita etapa para tener un bebé. Así es que recibe esta señal como que
los hijos no nada más los puedes engendrar o gestar, también los puedes tener o adoptar, ¿no? Puedes adoptar a tus sobrinos adorados, puedes tener gente a la que adoptes dentro de tu vida, que son como, como personas. Los amigos son hermanos que nosotros escogemos en la tierra, la familia que nosotros escogemos. Hay que saber escogerlos también. Bueno, eso también es muy bien. Marcia. Oye, tenemos aquí a Adrianita, dice, ¡qué felicidad verte, mi ángel hermoso! Yo siempre sueño con mi antiguo jefe y siempre que salgo a la calle veo un colibrí. Bueno, soñar con tu antiguo jefe quiere decir que no dejaste algún... Pero son sueños separados. Sí, no, separados. Es que uno es sueño y el otro es señal. Ajá. Dice que siempre sueña con su antiguo jefe y que cuando de repente sale a la casa de un colibrí, el colibrí son mensajeros de Dios, son alas. Cuando veas un colibrí, cuéntale un secretito, cuéntale una petición para que se la lleve a papá Dios. Y cuando sueñas con tu antiguo jefe, quiere decir que de alguna manera no cerraste tu ciclo bien en esa historia y tienes... Yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo trabajé para el lado oscuro? Y entonces claro, trabajaba en Tenería Águila. Y tenía, pero semanas soñando con Tenería Águila, que estaba donde fueron las explosiones precisamente del 22 de abril. No sé por qué estuve soñando y soñando eso. Y algo me dijo que me tenía que ir a parar sobre la calle de Antonio Bravo número 77, ahí, y gritar tres veces mi nombre. Cuando lo hice, dejé de soñar en eso. Entonces, como que yo no cerré algún ciclo bien en esa empresa. Lo bueno es que nomás lo soñaste y no lo liste. Porque lo vi espantoso. Pero yo cerré muy bien mi ciclo en esa empresa. Fueron personas muy amadas para mí, permíteme. Fueron personas muy amadas para mí, pero de alguna manera como que una partecita de mí, duré tantos años trabajando que alguna partecita de mí se quedó en Antonio Bravo 77. Eso te debe pasar, mi querida Adri. Tienes que ir como a cerrar ese ciclo para que ya no sueñes con tu antiguo jefe. Dice Janet de Molina, mi sueño es poder conocerlos a ustedes. Pues ya está. ¡Ya está! Oye, ¿oíste o no oíste la promoción? No, es nuestra peor fan. Ay, es nuestra peor fan. Resulta, el lunes les tiramos una propuesta a toda nuestra gente bonita, Revivers, porque el día 2 de noviembre, que falta mucho, cumplimos 3 años de estar al aire haciendo el Revastina en Armonía. ¿Año 4? 3. ¿3? Sí. Vamos a cumplir 3 años, entonces... Queremos hacer una super convivencia y le pedimos a toda la gente que nos diera ideas para hacer una magna, así como una magna convivencia con toda la gente, pero no nada más de aquí de Guadalajara, de que nos ven en Estados Unidos, que nos ven en Monterrey, que nos ven en El Salvador, que nos ven en Venezuela, que nos ven en Colombia. Y entonces les prometimos que íbamos a armar una super party para festejar los 3 años. Ya unos dijeron que ponían los tacos, otros 3 cajas de tequila, se empezaron a poner las pilas y queremos festejar en grande para el 2 de noviembre, que cumplimos 3 años, con una magna así, no sé, que se arme la horchata. ¿Pero dónde sería? Aquí en Guadalajara. Pues claro que aquí en Guadalajara, de donde es el Rivas. O sea, de donde van a viajar de todas partes para venir a convivir con el Rivas. ¡Exacto! Nosotros les dijimos y la propuesta fue que nosotros vamos a escoger algunas personas para nosotros pagarles el viaje. Obviamente sin preferencias, obviamente no, sin favoritismos, no, no. Obviamente a los Rivilivers y a los Rivas fans. Y a los que quieran venir. A los del fan club Laura Rivas también. A los que quieran venir y tengan su poder adquisitivo de otras partes del mundo. Son bienvenidos. Son bienvenidos, porque ahora sí no, porque la otra vez la convivencia fue muy chiquitita cuando fuimos al Panteón de Bebé. Porque nos pusieron reglas de nada más 10 personas. Pero ahora hay sin límite de personas. Así es que ya nos estamos poniendo las pilas. Imagínense el montón de gente que ya vibra bonito que van a conocer. Aquí dice y proponen hacer auto sardina desde Sonora. Estaría increíble que la banda chilanga se vengan en un solo coche, se reparten gas. Las de Monterrey, la banda regia. No, está muy padre. Ustedes pónganse de acuerdo. Llenen camiones y nosotros nos encargamos de lo demás. Sí. Bueno, oigan, tenemos más sueños. Hay muchísimos sueños de gente. Ya compartí. Cada primavera los pájaros hacen nido en la puerta de mi casa. Muy buen augurio. Sí, las golondrinas siempre, los pájaros siempre traen abundancia, prosperidad. De hecho, en esta casa y en todas las casas de los Rivas siempre hay pajaritos, mascotas, adolescentes, niños creciendo, recién nacidos. Y todo lo que sea que tenga alas y que vuela a Dios. Oye, mi querida Tete dice que ya tiene tiempo soñando que Barbarita nos protege a nosotros, la bebé panda,
y que ella nos protege a nosotros, que Tete nos protege. Todos, todos los bebés y todos ustedes nos protegen a nosotros. Ustedes son nuestra coraza, ustedes son nuestra razón de ser. Por ustedes estamos haciendo todo esto, porque si ustedes supieran de todo lo que viene haciendo Luis Rivas hoy, de todo el día de Marce de Rivas, les vamos a regalar pronto un Facebook Live, un día en la vida de los Rivas. Vamos a hacer como un Rivardashan, la Rivardashan, vamos a hacer eso porque empezamos a las 5 de la mañana, nuestro día empieza a las 5 de la mañana. Una mañana con los pandas ya, le van a quitar el día. No, entonces imagínense todo lo que hay que hacer y todavía ahorita son las 7 con cacho de la noche y estamos con ustedes. Entonces, muy importante que tu día empiece con una oración, gracias, gracias, gracias Padre mío, por esta vida, por tu todo lo que tengo, porque lo mejor está por llegar. Yadira Navarro, hola chicos, saludos desde Tepic, Nayarit, saludos. Mi hermana soñó que le decía a un señor que en la casa había un tesoro, qué miedo. Hay un ritual especial para sacar tesoros, llaman consultorio para que te lo envíen, y solamente para los que están escuchándonos y viéndonos, ¿cuántas personas nos están viendo? Ahorita hay 103. Ok, para todas las 103 personas que nos hacen favor de vernos en este momento y que después nos van a ver en la retransmisión, miles, el asunto es que hay este ritual y solamente hay 4 fechas importantes para sacar tesoros. Quien te diga que va a sacar tesoros en otra fecha no sabe sacar tesoros, porque solo hay 4 fechas, que son el jueves y el viernes santo, el 24 de junio, que es el más próximo, que es el día de San Juan, y el día de muertos. Esos son los únicos 4 días en los que se pueden sacar tesoros. Si tú intentas sacar un tesoro en otro día que no sean estos días, se vuelve tierra o carbón. Oye, saludos. A ver, espérame, es que este está bueno. Dice, Lau hermosa, mi hijo soñó que me había muerto y en el mismo sueño lloraba y decía que no se había portado bien conmigo porque es muy bipolar conmigo. Y escuchó una voz entre dormido que le decía que estaba a tiempo de decirme algo bonito y que no fuera tan mulo. Muerte soñada, vida alargada, me lo acaba de decir Marce Rivas, y la verdad es que la buena vibra se contagia, la buena energía se contagia, hay que cambiarle, hay que rotarle la cama al niño, hay que mover todo, hay que limpiar con ajax amonía de adentro hacia afuera ese cuarto, hay que regar agua de desalojo en marcos de puertas y ventanas. Hay que hacer una limpia de casa con exorcismo porque puede ser un ataque o puede ser una premonición de que lo pueden estar atacando. Saludos a mi querido Javier Frank Méndez. Dice, mi esposa y yo tenemos tiempo soñando que está embarazada. Al momento de ver al bebé no le vemos la cara, pero sí nos vemos a un lado de él y de igual manera lo llegamos a ver más grande. ¿Qué significa? Saludos, Lau. Los bebés son proyectos o cosas que están por llegar, es el mejor sueño. Si los sueñas abrazados, si te sueñas embarazados, si te sueñas como te sueñes, los bebés traen siempre, no una torta, le decía Luis, una franquicia, una cadena de restaurantes, hoteles y todo bajo el brazo. Entonces, importantísimo para todos ustedes saber que los bebés tienen el mejor augurio del mundo. Claro, yo soñé que veo al diablo, pero no con cuernos, sino como una persona, y en eso me despierto y siento que me lame la nuca. Kareli, te urge una armonización, wow, súper, sí, porque pero al diablo no se le sueña, al diablo se le tiene cerca. Wow. Paula Zúñiga, saludos mi bella Lau. Yo soñé a la Santa Muerte Negra que me jalaba los pies y que me quería llevar y fue muy horrible. Yo creo que no la soñaste. Yo creo que eso es un trabajo. La gente que sueña de repente a la Santa Muerte es porque la tiene cerca o alguien te está trabajando con la Santa Muerte. Digo, nosotros no manejamos ese tema, nosotros somos personas de muchísima luz y la luz siempre es luz, pero podemos ayudarte. Pide tu consulta, por favor, llámanos, ponte en contacto con nosotros, platícales que ya nos viste, que ya estás al tanto, pero por lo pronto pide un ritual de limpia de casa con exorcismo. Esta limpia de casa con exorcismo viene con sus instrucciones, viene con las oraciones que tienes que rezar para deshacerte de toda esa mala vibra. Mi querida Laurita Cuara, no te pierdas el programa el viernes porque ella quiere una receta. Lau quiere una receta para vender mi casa pronto. El viernes vamos a tener aquí recetitas en vivo, así es que no te lo puedes perder, mi querida Laura L. Cuara. Saludos desde, escucha, Francois Ávalo. Saludos desde París, Laura. ¡Ándale! Je t'aime, mon amour. On est Paris. Bonjour. Bueno, ya no es bonjour,
qué, son 7 horas más en París, así es que te estás desvelando. Dice mi querida Rosana García desde República Dominicana. Mami, con verlos face to face y darles un gran y fuerte abrazo. Véngase de República Dominicana porque en México la vamos a papachar. Allá nos aman y aquí nos amamos también. Dominicana. Dice, Laurita, tú dices que no los podemos soñar nunca y que cuando los soñamos a cualquiera de los tres es porque algo nos tienen que decir. Es un mensaje. Yo tengo más de 2 meses soñándole a los tres. Pues no significa? Sé, no sé quién es. Dayana. Pues no sé qué esperas para ir al consultorio, no sé qué esperas para agarrar una mochila y venir a vernos. Saludos a Ecuador. ¡México! ¡México! Oye, me dijeron que había una persona que se había ido a vivir a Ecuador, ojalá nos esté viendo. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Dice Patitas Bari, nuestra querida desde Los Ángeles, California. Saludos, chicos. Les tenemos una noticia, pero luego se los damos. Es un deleite escucharlos. ¿Qué significa soñar con el Arcángel San Miguel? Vino a mi casa y me dijo que habían mandado a traerme un mensaje y era justicia divina. Les presento mis dos alas. Cuando sueñas con tu ángel de la guarda o con el Arcángel Miguel, te tienes que defender. El Arcángel Miguel, San Miguel, es el príncipe de las huestes celestiales, es el príncipe de la Iglesia de Dios. Y él te está diciendo, levántate y defiéndete. Les voy a decir qué se trata de defenderse. Encender una vela no es nada malo, es prender una luz que ilumina tu camino y cambia tu destino. Encender una luz que te levante, que te haga que vuelvas a caminar, que tengas deseos de vivir. Y bueno, prenderle una vela, iniciar la novena a San Miguel Arcángel es fuertísimo. San Miguel adelante de mí, a un lado de mí, detrás de mí y siempre comandando todas mis batallas. Saludos mi querida Mari. Oye, dice Adriana Lomelí, y la verdad que desgastante es tener este sueño. Yo siempre sueño cosas incoherentes, nada que ver una cosa con la otra, pero siempre me causan angustia, termino desgastada buscando algo o alguien y tratando de escapar. No sé de quién o de qué, pero qué desgastante. Hay que cerrar un ciclo en tu vida. ¿Tienes alguna vida que dejaste? Te pasan muchos déjà vu. Yo aquí ya había estado, esto ya ha pasado, esto ya lo he vivido, esta casa yo ya la conozco. Cuando te pasa esto, eres un alma vieja, entonces tienes que ir con Laura Rivas a hacer una sesión de regresión, cerrar tu vida pasada, lo que fuiste en tu vida pasada, limpiarte con Marce Rivas para sellar esa etapa y listo, se acabó. Ahorita ya pasó mi sueño, vi a mi esposo con nariz morada, le explotaba y luego se ponían moradas sus manos y desperté. ¿Qué significa? Enfermedad, hay que llevarlo a checar, Josephine, hay que llevarlo a checar, un chequeo preventivo no es nada malo, pero solamente te están avisando que tienes que poner más cuidado en tu esposo. José Dame, yo sueño que me regalan un bebé y mis veladoras en el altar se revientan. Algo malo hiciste y hay que... Hay que quitarlo, hay que desbaratar esa situación. El bebé son proyectos que se desbaratan o que se caen. Tienes que hacer un ritual abre caminos, Joseph. Tienes que hacer un ritual abre caminos y, bueno, con esto se van a quitar. Ahí en el ritual abre caminos te van a decir que pidas 33 cosas, que escribas 33 veces tu nombre, vienen todas las instrucciones y verás cómo ya las cosas dejan de caerse. Estás a punto de que algo se ve y pum, se cae y vuelves a empezar. Entonces es importante concretar proyectos, cambios de casa, domicilio, ciudad, adquisición de propiedades, bienes inmuebles y te va a ir súper bien. Virna Lisi Gómez, un saludo mi querida Virna hermosa. Muchachos, tengo un sueño muy constante donde mi esposo, que en paz descanse, nos deja a mí y a mi hijo. Podemos estar en diferentes situaciones, pero al final siempre se va. Cancelado. Yo creo que definitivamente vamos a tener que seguir adelante con este asunto maravilloso de afianzar los lazos familiares. Pon una figura de la Sagrada Familia, prende una vela a la Virgen de Guadalupe, a un ángel de la guarda, o como las pone Marce Rivas, azul, blanco y amarillo, que son muy importantes, o azul, morada y amarillo, que son para afianzar los lazos familiares. Oye, qué bonito sueño, perdón Luis, dice Maciel Ávila. Hola, soñé que una persona de blanco me regalaba un elefante del tamaño de mi mano y el animalito estaba vivo. Dinero. ¡Ah, qué chido! Esa es de muy buena suerte. Muy buena suerte, abundancia, dicha, prosperidad, renombre. Los elefantes siempre traen buena suerte. Y dice que eres fuerte, que no te rindas, que sigas adelante. La suerte está en la puerta de tu casa.
chicos, yo que vivía en otra casa color blanco y que me asomaba por la ventana algo pequeña y veía que mi amor arregló un hermoso jardín con un árbol exótico, me emocioné mucho, lloré y lloré. Esos son los árboles, las raíces del amor son fuertes y los frutos que van a dar ustedes van a ser mucho más fuertes. Pero también si sueñas las casas, de repente es como te sientes tú por dentro y como crees que la gente te ve. Pero así no está, o sea, más bien el sueño pues, es el árbol, ¿no? Pues si te enfocaste más a la casa, es como te sientes tú. Si te enfocaste más al árbol, es lo de las raíces. Su amor es pasional, exótico, tienen un buen hogar, hacen una buena sinergia, entonces es un buen sueño. Oye, aquí nos dice Eli Herrera, saludos a mi querido Pedro. Luis, Marcel, Laura, tengo una duda, espero me puedan ayudar. Hace una semana, como a la 1 de la mañana, mi esposo y yo nos acomodamos para dormir, pero en eso escuché los taloncitos de mi hijo y pensé, ya viene por agua. Y sentí que se quedó paradito detrás de mí y se regresó. Y en eso le grité 2 veces y no me contestó y me levanté a la carrera y fui a su cuarto y paz, estaba dormido y lo miré de tapadito, dormido, no supe qué es. Si es un ámbulo o si era otra cosa, espero puedan ayudarme. Es otra cosa, limpia casa con exorcismo, wow. Pero así. Wow. Sueño mucho con 12 de diciembre a las 12 de la noche, Xochitl de la Rosa. Fíjate que el 12 de diciembre a las 12 de la noche fue cuando me pasó este asunto de Panteón de Dolores. Ay, es una hora fuerte, es un día esotéricamente muy fuerte, porque la Virgen de Guadalupe tiene una luna en forma de cuña y cuando se repite este ciclo de que vuelva a estar la forma de cuña cuando es el día 12 de diciembre, que es casi imposible, es cuando eres más fuerte o eres más débil. Tienes que cimentar tus credos, tus deidades, tus creencias, acercarte mucho a papá Dios, sobre todo a la Virgen de Guadalupe. Del 12 de diciembre de este año a las 12 de la noche, tus problemas, tus miedos, todo lo que tenías malo, se fue. Oye, dice Gonzalo Silva, hola Laurita linda. Ah, me lo ganaste, le iba a decir, este te lo voy a leer como me lo imaginé. A ver, léelo tú. Hola Laurita linda, te mando un abrazo rico. ¿Qué? ¡Ay! Ahorita con lo que me hace falta un abrazo, y bueno, qué chido, gracias. Los abrazos, los besos, las buenas vibras nunca sobran, muchas gracias. Dice Gretchen Ramírez, ¿qué significa soñar que alguien llora desconsoladamente o soñar con una casa muy chica, amueblada, muy linda, pero como fuera, por fuera se ve muy fea? Exactamente, fíjate, lo de las casas que decía Luis, aquí está este sueño, realmente como tú sueñes que ves la casa, si tú sueñas una casa hermosa, nueva, es porque tú te sientes así por dentro, si tú sueñas una casa que está en ruinas, que está mal, que está, es porque tienes que arreglar muchas de tus cosas espirituales. Te esperamos con muchísimo gusto con el Rivas Team, con este súper equipo. Reparamos vidas, nos dedicamos a reparar vidas, así es que quieres reparar tu vida, tu casa, tu negocio, tus pensamientos, quieres cambiar tu programación neurolingüística, quieres cambiar tu chip. Nosotros no hacemos brujerías, nosotros no hacemos cosas tontas, nosotros somos personas de bien y nos dedicamos a ayudar a otras personas. Entonces el día que tengas muchas ganas de reconstruir, reparar y replantearte un escenario distinto, te esperamos www.laurarivas.com.mx. Ahí puedes pedir todos los rituales que quieras y gustes, por favor. Y a www.rivastim.com.mx también puedes pedir asesorías de Feng Shui, puedes leer nuestros artículos, los horóscopos que son serios pero no tan serios. Y entonces puedes estar siempre en comunicación a través de esta página y de la página de Laura Rivas, donde transmitimos desde cualquier parte del mundo. Y en cualquier momento, dice el Gonzalo Silva que le hiciste voz de pervertido. Gracias por todos. Gracias por todos sus saludos. Diana González, soñar que veo que mi hija se hace popis, ¿qué significa? Dinero. Dinero. Vas a tener mucho dinero y ella también lo va a tener. Yuyo. Mara Rivera dice, hola, yo he soñado que mi esposo me engaña y yo veo a la mujer, pero no la conozco. Díganme quién es esa hija. Díganme qué significa. Cuando sueñas que te engañan es porque te están engañando. Y qué triste, digo, no tengo palabras, el sueño me sigue. ¡Oh! Me acabas de dejar eso facta. Norma Silvia Vázquez Sánchez, estoy tan contenta de escucharlos y verlos, qué gusto me da, gracias por los saludos. Dice mi querido Gonzalo Silva, mis sueños siempre son muy locos, hace poco sentí que me hacía del baño y dije, demonios, pero nada, era un sueño. Era un sueño, pero el sueño indica dinero, o sea, estás a punto de adquirir una posición privilegiada en el ámbito político, económico, laboral. Mi querida Begoña Collado, saludos Laura y Marce, siempre la recuerdo. ¿Qué onda, güera?
las dos. Gracias. Se acuerden de mí. ¡Claro! Sí, güera, ¿cómo olvidarte? ¿Cuándo nos vas a visitar, por favor? Urge ponernos al día con la güera, con la güera Collado. Y saludos a toda la familia Collado. Gracias siempre por el apoyo. Sandra Vázquez te manda a felicitar. ¡Qué padre programa! ¡Qué bueno que les está gustando! Dice Isabel García, saludos desde Irapuato. Queridísima familia García, muchas gracias. Mateo, José, Mari, Po, Paula y Echo que te están viendo. Mis sobrinos hermosos, desde donde me están viendo, los amo, mis adorados. Hoy les mandé saludos en Extra Normal también, los adoro, mis chaparros, los extraño muchísimo. Y pronto vamos a ir a visitarlos, pronto vamos a estar por allá visitándolos. Gracias por estarnos viendo. A mi Joshua Chaparro, a Paulita, a Mateo, a mi Mary hermosa, a mi princesa divina. El otro día me mandó una foto con una corona divinísima, es una princesa. Gracias de verdad. Al Joseph, a mi consejero, mi oráculo personal. Gracias, gracias. Hola. Muchas gracias. Oye, qué triste y qué desgastante sueño. Sueño que toda la noche lavo ropa. Esos sueños de que sueñas que toda la noche trabajas, que toda la noche caminas, que toda la noche es que no estás descansando. Tu espíritu se sale de tu cuerpo. Hay que regresarlo, hay que traer una medalla de San Benito, hay que traer tus protecciones. Es muy especial traer protecciones, las protecciones que tú quieras. Hoy le dije a alguien, oye, es que me rompieron el corazón y miren el corazón que me regalaron. ¡Wow! Le dije, me rompieron el corazón y me regalaron un corazón de Swarovski. Entonces, muchas gracias. No, vayas a decir tu dicho, me rompieron las pelotas porque... A ver, no. No, esas que ponen atrás de las camionetas. Sí. Muchos saludos de Carmen Mendoza. Miguelín dice, soñar que andas volando. Ah, eso está chido. ¿Andas volando bajo o alto? Soñar que vuelas es un viaje astral. Estos viajes regularmente los hacen personas con una elevación espiritual muy grande y que son personas que tienen muchos poderes y no lo saben. Cuando naces, Dios te regala muchos talentos, te regala muchas oportunidades. No naciste para ser ingeniero, licenciado, no. Naciste para ser feliz. No lo olvides nunca y no olvides que tienes tus alas maravillosas para volar. Mi sueño es que mi padre, que ya estaba muerto, me dice que me quiere mucho y yo le digo que lo extraño tanto. Marta Sánchez. Marta, no es un sueño, tu papá, nuestros papás son las personas que, cancelado, las personas que nos amaban, que ya se fueron, nuestros abuelos, las gentes que se comunican a través de los sueños, no es un sueño, es una comunicación real. Ellos tienen permiso a través de nuestros sueños de comunicarse, venirnos a darnos un beso, venirnos a consolar, y pues darnos ese apoyo espiritual que necesitamos, ¿no? Micha Flores, saludos, excelente equipo, hermosos, gracias por todo y por más. Yo soñé que perdí a mi mamá, pero la encontraba. Aguas. Aguas porque hay que poner atención con los papás. Siempre hay que ser agradecidos. Es de bien nacido ser agradecidos con nuestros papás. El que le arrime un vaso de agua a su papá, el que está pendiente a su papá, lo que le puedas dar a tu papá y a tu mamá, papá Diosito te lo va a regresar multiplicado por 70 veces 7. Que me digan, si no... Nosotros somos muy apegados a que nuestros papás estén mucho mejor que nosotros, la neta. O sea, nuestros papás nosotros son para nosotros algo pilar, nuestro pilar. Entonces, son tu legado. ¿Qué legado les vas a dejar a tus hijos? Va a ver quién te dé un vaso con agua cuando tú te vayas. Hay que pensar en eso. Alondra Molto, Laurita Rivas, ¿cómo te puedo contactar? www.laurarivas.com.mx 3623-0003 3623-2116. www.laurarivas.com.mx es la página de internet. Oficial. Te puedes comunicar a través de los teléfonos 3623-0003 3623-2116 en Guadalajara, Colada 0133. Y bueno, pues ahí puedes pedir una cita. Los teléfonos también aparecen o en si la página. O si tienes dudas o lo que sea, quien contesta está súper capacitado para que te contesten todo lo que necesites. Desde cómo contactar a Laura si no eres de aquí de Guadalajara, hasta cómo comprar las cosas a través de las páginas oficiales. Solamente hay dos páginas oficiales y son rivasteam.com.mx y laurarivas.com.mx. Pilica Chávez, como yo, mi Marce, cuando cuido a mi mamá, saludos Pilica Chávez. En efecto, Dios te va a bendecir por ser una muy buena hija. Soñate. A Pilica, a Gigi Ups, a Gigi Pérez, dice, a Gigi Pérez, a Teteo Pume, a toda la gente que siempre está pendiente de nosotros, a Paco Zamora, a estas niñas de Monterrey, a las regias que siempre les dan hospedaje y amor. La familia Veracampos. A toda la gente que nos recibe en Estados Unidos en la panadería.
¿cómo se llama la panadería de Los Ángeles? La panadería Nieto. A la panadería Nieto, qué rico. Imagínate qué cachondo comerte un panecito, ando de antojo. Recién hecho. Una conchita así, remojadita en leche. ¡Oh, ya me voy! Les queda re bueno. Dice Leti Rincón, saludos. Soñar con una estatua grandísima de la Virgen de Guadalupe sobre una isla. Tienes que ir a verla, inmediatamente. Llévale una vela, hazle las peticiones y tu milagro personal. Y si está en Estados Unidos, la Leti. Tiene que ir a, o sea, la Virgen no está en ninguna, en todas partes, está en todas partes. Deben de haber santuarios, debes ir a verla y llevarle una vela donde quiera que tú estés. En Los Ángeles hay una catedral, por ejemplo. Exacto, sí, claro. Entonces puedes ir a verla, llevarle la vela y tu milagro personal te está esperando. Sueño también que vuelo alto cuando estoy en peligro, pero también no puedo hablar. Sandra Chávez. Sandra, cuando no podemos hablar es algo que tienes aquí atorado que tienes que decir. Siempre hay que decir lo que sentimos, aunque le duela a la otra persona, pero esto los hace crecer. O sea, de verdad, di lo que sientes, porque si no te vas a enfermar. La gente que no dice lo que siente se enferma del estómago, del corazón, se enferma de la cabeza, se enferma de algo. Pero tienes que decir lo que sientes, bueno o malo, pero siempre di la verdad. Gonzalo Silva nos pregunta, al levantar regularmente lo primero que veo es mi bendición irlandesa, y vienen ustedes a mi memoria. Me gusta tenerla. ¿Alguna velita o algo que le pueda poner? Claro que sí, mi amor. Fíjate, para el dinero, San Martín Caballero y San Fernando. Si necesitas amor, pues una vela de amor con una de abrecaminos para que llegue a la persona adecuada. Si necesitas sentirte más seguro, más estable, siete potencias con San Miguel Arcángel. Hay muchas combinaciones que puedes pedir, pero no nada más tú, mi amor. Cualquier persona que nos esté viendo puede pedir estas combinaciones y su bendición irlandesa a www.laurarivas.com.mx, www.ribastin.com.mx. Y a través de estas páginas, bueno, nosotros te respondemos personalmente. Otra cosa muy recomendable es que leas la oración que viene ahí constantemente también, porque es una oración muy poderosa para traer abundancia, prosperidad y protección. Saludos a mi querida Karime García, saludos a toda la gente que se está conectando. Miguelín, soñar con un hermano fallecido, ¿qué significa? Miguelín, bueno, es que él está necesitando luz, agua o comida. Es importante que la gente no se muere cuando su cuerpo físico se va, la gente muere cuando dejamos de irlo, cuando los olvidamos, la gente se muere cuando olvidamos que como están la ahí, de Coco. ¿No? Entonces, no dejemos que nuestros muertos mueran para siempre, hay que llevarles agua, una vela, flores, hay que llevarles cosas, hay que ir a platicar, de repente soltarte y sanar el alma es importante. Judith Reyes dice, sueño con mi abuelita que ya falleció, la sueño viva en su casa, en una ocasión la vi asomándose en la ventana de mi casa, ¿qué significa? Ella está al pendiente de ti, siempre se está asomando a tus cosas y siempre mete mano en todo. Luis Ángel Silva, yo sueño que me quiero ir al extranjero, yo creo que no es sueño, Luis Ángel, si te quieres ir. Te vas a ir al extranjero, eso es claro, eso vas a terminar cosas que dejaste pendiente en otras vidas y vas a cerrar ciclos. Connie Crisostomo dice, yo sueño con gente que no conozco pero sé que está muerta. Bueno, esto es un sueño muy fuerte. Es importante que limpies tu alrededor, que traigas tu protección, tu bendición de San Benito, que traigas tu cruz de San Benito y que busques ayuda con nosotros para de alguna forma poder ayudarte a pasar a la siguiente etapa. Dice aquí Don Joss, ¿qué significa soñar que besas mucho a tu mejor amiga? ¡Ay, qué rico! Yo creo que son deseos ocultos, no sé tú qué digas. Yo creo que tienes que recuperar esa amistad, Dios, porque las amistades, digo, puedes perder lo que quieras, pero perder un amigo es como perder la mitad de ti. Hola, mi hijo soñó que unos perros quieren morder a su hermana y él lo defiende de ellos, pero lo muerden a él. Y yo también soñé que defendía a mi hija de personas que querían hacerle daño y le respondían muchas malas palabras. Exactamente, esos son perros, son gente que los está viendo, los está observando y está viendo a tus niños. Mucho cuidado con tus chavitos, porque los perros son enemigos ocultos. Es gente ojete que puede dañarlos o lastimarlos. ¿Qué significa soñar con el número 23? ¡Au! ¡Piripipiripipiripi! ¿Qué significa, carnal? Soñar con números muchas veces es premonitorio y hay que jugar a la lotería o jugar a la suerte y comprar ese tipo de números. Y el número 23 es un número muy, muy... Cabalístico y de muy buena suerte. Por ejemplo, uno de los mejores basquetbolistas tenía el número 23, así como también de los mejores futbolistas tenía David el número 23. Vega.
Entonces, eso es de muy buena suerte, es un número cabalístico que te va a traer mucha dicha y renombre. Hola chicos, un abrazo, tengo como 2 meses que sueño que me peleo con una persona y a los días tengo enfrentamientos con ella. Ya van 5 veces en estos meses y a los días se cumplen, no igual que el sueño, pero igual hay enfrentamientos. La semana pasada soñé que ya estábamos bien y a los días otra pelea. ¿Qué se debe a esos sueños? Los están trabajando, mándanos tus fotos a www.laurarrigas.com.mx, nosotros te mandamos la respuesta a esta situación porque ya no es un sueño, se están materializando tus sueños. Entonces, no, www.laurarrigas.com.mx, pide por favor, mándame tu foto, la foto de la persona con la que estás teniendo el problema en el sueño y en la vida real, los nombres y las fechas de nacimiento de estas personas para hacer una armonización y que todo esté en perfecta sincronía. Estamos a punto de despedirnos, es que los últimos sueñitos... Espérame, no, te quiero decir algo. El domingo estuvimos en un masivo con nuestro amigo Víctor Muro y se nos acercó Adriana González, que nos está viendo, y nos dijo que cuando fue a consulta contigo, le dice que iba a tener una bebé y que sus ojos iban a ser muy azules como el cielo. Claro. Y claros. Y que ella iba a tener su pelo rizado y que iba a ser una niña hermosa. Su pareja, mi querido güero, es moreno, 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 alto, 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 gordo, 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 dijo. Ah, oh, Laurita, yo creo que sí se equivocó. ¿De dónde va a sacar los ojos azules? ¿De dónde va a sacar lo güera? ¿De dónde va a sacar? El domingo la conocimos y te manda a decir, gracias, Lau, mi hija es tal y como la describiste, tan hermosa como me lo dijiste que sería. Tiene los ojos más hermosos del para mundo. Para esto, cuando nació la niña, dice que nació con el pelo súper negro, con los ojos súper negros y que nació morada por alguna situación que sucedió cuando nació. Pero conforme fueron pasando los meses, nos la llevó, ella tiene 2 meses la niña, está súper blanca, súper gordita. Los ojos azules, ojos azules, azules clarísimos, nada que ver con los de ella. Así ajá. Llegan las bendiciones. Y así, y hasta manda agradecer que porque no, le describiste a su bebé tal y como era. Bueno, es que aquí sí somos videntes y sí tenemos ese don, ese regalo, digo, entre muchos otros regalos que papá Dios nos ha dado últimamente. Dios sabe lo que te da y también lo que te quita, ¿no? Dice querido Juan Bermúdez, sueño que mi esposa me está siendo infiel y estamos separados. Seguramente sí, pero no es infidelidad porque están separados. Entonces, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Xochitl Adriana dice, hola, ¿qué significa soñar con agua sucia y con agua muy limpia y tranquila y pasto muy verde? Y hoy soñé que caigo en el mar azul. Puta, pues, ¿cuál de todos quieres? Y con el mar azul muy tranquilo. Todo significa en abundancia, dicha, poder, renombre. Tu camino está germinando, lo que sembraste está germinando, tus aguas se clarifican, tu camino está cerca del cielo y de Dios, y tus cosas están en orden. Dios está contigo en todas las formas habidas y por haber, en todos los nombres habidos y por haber, desde tu naturaleza. Laurita, esto me pasa a diario, ¿por qué significa que aparecen limones chicos amarillos podridos en mi patio? Padrísimo. Te están aventando mal la vibra y el limón lo está recogiendo. Yo en mi casa, que es la suya, tengo 7 limones verdes siempre. De hecho, los cambié ayer, estaban secos, completamente secos. ¿Cuánto dura más o menos un limón en la... Una semana y media, 2 semanas a más tardar. ¿En el pero agua? Yo tenía 3 días, no, yo no los pongo en agua. Yo los pongo en seco, en un vaso de cristal, y me duran a mí 7, 10, 15 días. Estos solamente duraron 3. ¿Por qué? Por las situaciones personales que estoy pasando, por las situaciones que estamos viviendo y porque, bueno, se están cerrando cosas, se están abriendo otras. Entonces, bueno, creo que recoge las malas energías. Hay mucha gente fea, hay mucha gente envidiosa, hay gente malvibrosa, hay gente que no quiere que seas feliz. Entonces tienes que probar esta fórmula maravillosa del Rivas Team. Yo les agradezco muchísimo a toda la gente que se conectó. Es imposible contestar todos los sueños. Pero recuerda que puedes pedir tu edición limitada de Sueños y Señales a www.laurarrivas.com.mx. Ahí se están preguntando ahí, cómo consiguen tu libro. El libro en exclusivamente www.laurarrivas.com.mx. Solamente hay una cierta cantidad de libros y les voy a prometer algo. Si tú pides tu libro del día de hoy, miércoles, al próximo miércoles, tú pides tu libro en estos 7 días... tu libro va a llegar personalmente autografiado por mí. ¡Arre! Entonces, www.laurarrivas.com.mx, tú pides tu libro, yo te mando tu mensaje personal a través de tu libro. En la dedicatoria te voy a poner tu nombre y tu mensaje personal. Solamente lo puedes adquirir a través de www.laurarrivas.com.mx. ¿Qué significan tus sueños? ¿Qué señales te está enviando el universo? Solamente por ahí. Yo les agradezco mucho, les mando bendiciones infinitas y paz profunda.
Les mando un fuerte abrazo. Gracias por estarnos viendo. Puras buenas vibras aquí. Luis Rivas. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Y recuerden que el viernes es viernes de revoltijo. Probablemente ese día ya no esté Laura, pero créanme que nosotros también sabemos de sueños y señales y les vamos a poder contestar todas sus dudas. Y recuerden compartir que el Rivas Team está lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche, hora centro de México. Y que nos pueden seguir a través de las redes sociales, @LuisRivas580, @SoyLauraRivas en el Twitter y @MarceRivas38, para que pues ahí nos pregunten o nos contacten o de repente vean nuestros consejos. Y ahí en las páginas están también nuestras redes sociales, MarceRivas. Muchísimas gracias por vibrar bonito con nosotros, muchísimas gracias por dedicarnos una hora. No se enojen, quedaron muchísimos sueños, mucha interpretación, pero honestamente hoy rompimos récord. A todas las personas que están preguntando dónde consiguen el libro de sueños y señales, ya les dijeron por medio de la página, las páginas oficiales por PayPal, es la única manera de conseguirlos. A todos los que están preguntando que cómo, que si estás haciendo citas telefónicas, sí, sí, también las está haciendo, llama, pero solamente en los teléfonos 3623-0003 y 3623-2116. No atiendo por WhatsApp, ni tengo hermanas que atiendan por WhatsApp. No. www.laurarivas.com.mx, habla los teléfonos del consultorio, ahí te asignan tu cita. Recetas es muy para vivir también lo pueden comprar en la página. Sí. Recetas para vivir. Y hablando de recetas, perdón que los interrumpa, el viernes no se puede perder el revoltijo de la semana, porque vamos a tener aquí recetas en vivo para incrementar tus ingresos, para conseguir tu trabajo, para regresar el ser amado. Vamos a estar haciendo aquí lo que mejor sabemos hacer, magia. Así es que pónganse a vibrar bonito, pónganse la verdad las pilas, sonrían más y enójense menos. Y esto fue... ¡El Río!